Bueno, ¿qué resultado prevé para este partido? Resultado no lo sé, pero vamos a ganar. El Elche. El Elche. ¿Tú eres de aquí? Vivo aquí. Soy manchego. ¿Cómo manchego termina siendo del Elche entonces? Siento madrileño. ¿Y todo eso cómo se transforma en que seas del Elche entonces? Porque vivo aquí. Pues nada. Entonces va a ganar el Elche. Sí, vamos a ganar, vamos a ganar. Bueno, a ver. Pero si... Hasta que no lo veáis, no creérselo, ¿eh? No, hombre. Pero es porque os come el tiburón, porque podéis venir nadando de Mallorca aquí, podéis ser que sí. Nos venimos en avión, en avión. Vale. Bueno. Bueno, lo dicho, ¿cómo? ¿Qué es el que venís uno de Mallorca y uno del Elche? Sí, yo vengo de Mallorca porque tengo aquí estos amigos. Y nada, y me han invitado a ver el partido y aquí estoy con ellos. Ya comen paella. Ya comen paella, efectivamente. ¿Quién ganará? Y espero que el Mallorca. Ahí tenemos que discutir, ¿eh? Venga, una porra, si puede ser. Yo creo que 1-2. ¿Y usted? Pues yo al contrario, yo creo que 1-1. Ale, 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 ale. Real Mallorca, ale, Real Mallorca, ale, Real Mallorca, ale, ale. Pues ya estamos aquí en el Estadio Martínez Valero, donde en unos minutos va a empezar el partido entre Elche y Mallorca. El Real Club Deportivo Mallorca nunca ha conseguido ganar aquí jugando contra el equipo local. Eso sí, lo hizo en 2003 cuando ganó la Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva. Y bueno, veremos si es capaz de ganar y seguir esa dinámica positiva que le lleva a estar segundo en la clasificación de esta segunda división. Se demuestra que es un buen equipo y que hemos sacado un buen punto.